Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer un tambor que es un adorno para el árbol. Me lo habían hecho en las peticiones, entonces este lo voy a hacer. Voy a utilizar estambre angorita, aunque ustedes pueden usar cualquier otro tipo de estambre, nada más va a variar un poquito el tamaño. Voy a hacerlo en rojo con la parte del cuero en blanco. Y la orilla en negro. ¿Ok? Los colores los pueden variar. Ahora sí que es al gusto. Este, yo les doy mi idea. Pero es para que ustedes sepan cómo hacerlo. Y los colores y el material lo pueden usar a su gusto. Voy a utilizar. Voy a ver si voy a. Eh, este sí lo uso. Este sí lo voy a usar. Para las cuerdas del tambor. Se llaman así creo las. Las tiritas que van, le de, los que le dan el sonido al tambor. Voy a usar este tipo de material. Este es el listón delgadito. Entonces lo voy a usar. Voy a usar este. Ok, también vamos a utilizar banderilla. En vez de palillos moldadientes, una banderilla y dos pompones amarillos. Ok, voy a comenzar con el color blanco. Ah, voy a utilizar un gancho del número 3. Perdónenme, se me olvidó. <laughs> Entonces, vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos: uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Okay. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y para subir a la siguiente vuelta es con una cadena. Y en la primera, donde hago la cadena, hago el primer punto de la vuelta. La segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a subir con una cadena y hago un punto bajo, un aumento, seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer dos puntos bajos. Un aumento seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ok en la vuelta 5 vamos a hacer tres puntos bajos, un aumento seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos, lo tejo. Y regreso, tres puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 6, vamos a hacer cuatro puntos bajos, un aumento, seis veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ok. En la vuelta 7, vamos a hacer cinco no. Tres puntos bajos. Un aumento. Luego, vamos a hacer cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco y un aumento. Cinco puntos bajos, un aumento cinco veces. Como empecé con tres puntos bajos, termino con dos puntos bajos. ¿Por qué hago esto? Para quitarle lo hexagonal al tejido. Ok, 4, 5 y el aumento. Entonces, dejo esta última vuelta, cambiamos de color a color rojo y regreso. Ok, ok. En la vuelta 8 voy a hacer esto, punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 42 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso, vean, ya cambié a color rojo. Entonces, lo vamos a tejer y regreso. En cuestión del tamaño del tambor, eso es al gusto. Si lo quieres más pequeñito, reduce este número de vueltas y lo demás es lo mismo. O sea, la cadena atrás, este, luego las siguientes vueltas van a ser lo mismo, nada más que. Va a ser más reducido lo que te da el ancho. Es esto, ok. Yo lo voy a hacer de 42 porque dije está como muy chiquito, entonces quedaría bien en un árbol grande. Este tamaño, entonces lo voy a hacer así. Pero ustedes pueden cambiar el tamaño, ok. Ok, de la vuelta 9, ahí. A la 15 vamos a tejer punto por punto, pero tomamos el punto completo, ok. Entonces lo tejo y regreso. Si cambiaron el tamaño, aquí va a poder va, va a cambiar un poquito de, se depende cómo se vea. Si ¿sí? yo le estoy poniendo poquitas vueltas para ver cómo se ve. Tienen que ir viendo si, si se ve este, proporcional. Si no, reducele vueltas. Ok, también depende mucho del material con que los tejas. Entonces, tejo de la vuelta 9 a la 15 y regreso. No rematen, porfa, no cambien de color. Porque vamos a ver si quedamos con esas vueltas o sigo agregando. Ok, miren, si sí quedó hasta la vuelta 15. Entonces, yo la corté, pero creo que necesitaba dejarle estambre. Para, para unir el blanco. Entonces, vamos a hacer la base de encima, este, aparte. Vean. Uh -huh. Ahí está, ahí está. Ahí. Voy a hacer la, la parte de arriba, aparte. Vamos a agarrar el blanco. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Un anillo mágico, dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Ok? Entonces, de la vuelta. 1 a la 8, no a la 7. Ven que hicimos en la segunda vuelta 6 seis, seis aumentos. En la tercera vuelta hicimos un punto bajo, un aumento. En la cuarta, dos puntos bajos, un aumento. En la quinta, tres puntos bajos, un aumento. Y en la sexta. Cinco puntos bajos, un aumento. Ah, no, cuatro puntos bajos, un aumento. Y en la séptima, cinco puntos bajos, un aumento. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vean, ya voy a la tercera. Es un punto bajo, un aumento, seis veces. ¿Sale? Y nos da 18 puntos. Entonces, lo voy a hacer igual que, que el color blanco, así. Hasta la vuelta 7 y regreso. Ok, ya la terminé. Entonces, donde terminé lo rojo, ahí empiezo a unir. Punto por punto, porque son 42 puntos bajos de, de lo rojo y 42 de lo blanco. Entonces. Y ¿saben qué? Pensé que lo hago mejor en, la, en blanco la unión y así no se ve el rojo acá arriba. Era lo que estaba pensando. Entonces, si ¿sí lo hice bien, <laughs> ahí sí, ¿no? Ya lo hice bien. <laughs> Entonces, este, lo, si lo quieren, hagan de cuenta. Si lo quieren que quede así como más, este, menos bombachito y más derecho, tendrán que poner, un cartoncillo que rodee todo esto y en la parte de abajo y en la de arriba para que quede como más este menos pachón para los que son de que no son de México que no quede gordito o sea que no quede este chobby o como le dicen este tendrían que poner cartón eso sí lo tendrían que hacer este porque si no, se va a ver como muy este, gordito. Entonces, lo termino de unir y regreso. ¿Ok? Ok, vamos a hacer esto. Voy a ensaltar el, el listón en la aguja. Entonces, si ven, no he cortado. Porque no sé cuánto voy a usar. A ver. Entonces, voy a clavar bueno, si sí se puede <laughs> de que esté atravesando las orillas ahí ahí está y me voy para este lado todo esto va a ser al tanteo porque no este no sé cuánto voy a ocupar de, de listón, miren y procurando que queden volteando hacia el mismo lado. Así. Ahí está. Luego, hago que quede así como proporcional. Y lo clavo. Ok. Y hago al tanteo el otro. Y así me voy voy jalando más estambre este más listón para que me alcance, ok Entonces, vean. Vamos a hacer 2 4 6 7 2 4 6 7 8 aquí. En el octavo voy a clavar Okay, ahí está, ahí y lo volteo así, ahí y así, okay, lo hago todo alrededor y regreso, sale, okay, miren, ya terminé, pero me sobró mucho, estambre, eh, mucho el listón de lo que había jalado. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a jalar con mucho cuidado hasta donde quiero que quede la punta. Esto es mejor porque, si no, después este va a decir: es que me, me faltó este, este listón. Y entonces, vean, lo dejo más o menos así. Y entonces empiezo de gajito por gajito a sacarlo. Miren, regreso. Así. Este hay que voltearlo. Ahí está. Luego otra vez. Y así me lo llevo hasta la orilla. Por eso no lo corté para que este no me pasara esto. Así. Y voy jalando. ¿Ok? Entonces, lo hacemos y regreso. Bien. Así. Y cuidando que no se voltee el listón. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a ensartar otra vez el, el listón y lo voy a pasar por el último punto en donde empecé, así, que quede volteadito y aquí voy a pegarlo con silicón líquido, ¿ok? Así. Dejen que baje. Ahí está. Y así. Entonces, ya tejí la primer tira de negro. Entonces, voy a recortar el listón. Así. Y voy a dejar que seque un poquito. Ahí está. Vamos a tejer 50 cadenas más una. La tejo y regreso. Mientras si se seca. Si no se quiere pegar, no se preocupen. Eso ahorita lo solucionamos. Pero necesito que seque donde uní los dos puntos. Ok, miren, así va a quedar <laughs> la parte de arriba y la de abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer las 50 cadenas más una y vamos a hacer puntos bajos dobles. Es lazada, clavo y jalo todo. Lazada, clavo y jalo todo. ¿Ok? Punto por punto son 50 puntos bajos dobles y lo tejo, lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces. Para que quede la orilla del tambor, ok. Miren, ya la terminé, remate y entonces vamos a pegarla en esta parte. Voy a poner el silicón líquido, pero de tal manera que pueda este haber una orillita. Miren. Porque la dejé así como en la orillita para que se viera levantado esto, ok. Entonces ahí está, voy poniendo el silicón y la parte de la cadena tiene que ir abajo. ¿A qué me refiero la cadenita? Esta cadenita que se ve aquí. Y voy a pegar la pura orillita de la tirita. Y voy a ir así rodeándolo. Y vean. Ahí está. Así. okay Bien. Ahí está, así. Ah, Ahí va y lo estiro un poquito. Ahí está y lo dejo secar, ok. Y vean, ya quedó el tambor. <laughs> si le quieren poner baquetas este con palillos de moldarientes, quedarían bien. Voy a dejar que se sequen. Y ponemos un colguije, si quieren, hasta del mismo color amarillo para que se vea bonito. ¿Ok? Dejo que seque y regreso. Ok, dice mi esposo que sí si le ponga los, las baquetas. Entonces, miren, estoy pensando si hacerla con esta o cortar uno más grueso. Creo que se ven mejor los gruesos con una de banderilla. Porque este. Yo no las iba a poner, pero dice que se ven mejor. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a cortar así. Y mido. Otra vez. Así. ¿Ok? y voy a tomar una lima de uñas para limar este un lado el otro no me preocupa pero un lado sí para que quede bonito ahí está de este lado no porque está está bien entonces voy a usar pompones <laughs> Pero estoy viendo de qué color. Ya creo que sí, blancos. O negros. Déjenme ver si tengo de ese tamaño porque tengo más grandes. Ay, necesito comprar muchas cositas. Porque ya no tengo muchas cosas. Es que de colores casi. Ah, miren, en amarillo. Ay, pero están muy grandes. ¿Ok? No, a ver si sí en amarillo. Me gustaron más en amarillo. Ok, en amarillo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a usar el famoso silicón. Y voy a llenar la puntita de este, de la banderilla. Así. Así y clavamos. Dice mi esposo que las deje así como cruzadas aquí. A ver, espérenme. Ahí está. Clavo. Así. Entonces. Voy a dejarlas así y las voy a pegar aquí en el tambor. Por mientras que se secan. Ay, bueno, sí. Voy a hacer esto. Un pedazo de listón. Lo vamos a ensartar otra vez. Y lo voy a pasar aquí. En medio. Ahí está. Con mucho cuidado. A ver. Ah, es que. Procuren que salga en un punto... Entre punto y punto para que sea más fácil. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer un nudo. Para hacer el colguije, bien ya quedó. Entonces, vamos a pegar las baquetas. Así le pongo otra vez pegol a la otra baqueta. Así. Y vean, ya quedó. Dejen, apa, cierro todo. Ok, estas, estas no las usé porque siento que ya fue mucho, pero vean, pueden ponerlo en la orilla de aquí. Es que sí, ya se me hizo mucho, la verdad se me hizo mucho, miren. Y quedaba bien. Pero ahí sí depende al gusto, porque sentí que ya era como demasiado. Y vean. Y, y si los quieren con brillo, o sea, sí podría ser, o sea, sí sí queda, miren. Pero se me hace como mucho, ¿no? Como que ya es mucho adorno. Y se ve más bonito así, pero es una idea si lo compraron y les gusta, entonces háganlo. Voy a poner en el video que sea opcional. Eh, es, bueno, de hecho, todo es opcional. Es al gusto. Y vamos a ver. De cuánto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ay. Espérenme. Deja que seque tantito y regreso. Ok, miren, ya quedó. Quedó de mmm, 9 centímetros de diámetro. Más o menos. Es que no puedo, no puedo acercar tanto la regla. Es que se, por la proporción se ve mal, pero vean. Es de 9 centímetros. De profundo quedó de 6 centímetros. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban. Es un adornos de Navidad que pueden hacer varios para que queden surtidos en todo el árbol. Y. Espero que a la chica que me lo pidió le guste esta idea. Nos vemos en el siguiente tutorial. Compartan, suscríbanse, regálame una manita arriba y un lindo comentario. Eso le ayuda mucho a mi canal a crecer. Y espero que siga siendo adornos para tu, para tu árbol navideño. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.